Intensos son los preparativos para la colonia de vacaciones que está organizando Rayuela. Se viene la colonia de Rayuela, se va a realizar del 3 al 21 de diciembre, de lunes a viernes, en el horario de 16:30 a 20 horas, en la Valle 148, en la sede del Colegio Privado de Mecenas. ¿Qué actividades van a realizar? Vamos a realizar un montón de actividades y los talleres que ya veníamos realizando a lo largo del año: acrobacia, cocina, teatro, literatura, y vamos a incorporar el taller de coreografía. Bien, ¿me decías la fecha, reiteramos? Del 3 al 21 de diciembre. También vamos a tener muchos juegos al aire libre y actividades en la pileta, que es lo que los chicos están esperando a esta altura del año. Profe, ¿cómo va a ser eso? Muy bueno, muy buenas tardes, te cuento. Las actividades de pileta, digamos, es algo muy importante, digamos, en la región. Como todo el mundo, cualquier profesor de educación física te lo va a decir, vivimos en una provincia rodeada del río, hermoso río Paraná, y digamos la actividad de natación es algo muy importante más en nuestra región, teniendo justamente esto para aprovechar. Entonces, lo que nosotros, las actividades que tenemos preparadas en Rayuela para la parte de natación, es netamente ambientación, porque como trabajamos con chicos pequeños, todavía no hacemos hincapié en técnica, ni en formas de nado ni nada por el estilo, sino que ellos vayan perdiéndole el miedo al agua. Vamos a ir aprendiendo jugando, perdiéndole el miedo al agua, empezando a sumergirnos, inmersión, vamos a empezar a flotar para poder trabajar desde allí después, más adelante, en lo que es el nado en sí. También va a haber algo de destreza y de acrobacia. Sí, como le decía recién la seño, durante todo el año venimos trabajando con un grupo de chicos que son del colegio y que vienen de otros colegios también. Estamos trabajando la parte de acrobacia. ¿Qué hacemos en la parte de acrobacia? Hasta hoy, o hasta lo logrado hasta hoy en día, tenemos chicos que hacen rola adelante, rola atrás, media luna, pero lo que ahora nosotros estamos haciendo hincapié, como yo te decía, los chicos son de edad pequeñitos, sí, estamos haciendo fundamentos en la parte de las bases, digamos, para que ellos puedan alcanzar después las técnicas. ¿Qué fundamento estamos trabajando? Flexibilidad, fuerza. Y justamente, de igual manera que nosotros le tenemos miedo al agua, hay chicos que le tienen miedo a la colchoneta, porque a lo mejor tuvieron alguna experiencia de que por primera vez quisieron intentar hacer un rol por sí solos, digamos, y tienen esa frustración de que no le salió, de que se lastimaron. Entonces trabajamos sobre eso. ¿Qué le decimos a papá y a mamá? ¿Por qué traer a los chicos a Rayuela? ¿Por qué traer a los chicos a Rayuela? Porque es un lugar seguro, con profesionales capacitados para cada una de las actividades y talleres que vamos a realizar. Y porque lo que nosotros queremos en Rayuela es que el niño se divierta, haga amigos, comparta y pueda vivir lo que es el comienzo de las vacaciones de verano.